Chicos, muy buenas. Muito, ¿dónde estás? Ay, ah, muy está. Ah, Ahí está, Ahí está. hemos recuperado perdido. Muito, me perdido, me Chicos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a la división de Honor de CSGO, jornada número 3 que empieza en el día de hoy. Bienvenidos, Canicat, bienvenido Muito, ¿cómo estáis? Muy buenas bien Ángel, buenas. muy bien. Con ganas, ganas ¿Qué? de hacer este, este intensivo, ¿no? Bueno, El CSGO. Hoy es una jornada. Tres partidos. Tres partidos. Hacía, empezamos prontito. Hacía mucho que no teníamos tanto desde la final de los playoffs, así ¿Sí? que ¿Eh? hoy tenemos tres mapas que vamos a ver de esta jornada número tres, División de Honor de CSGO. Ha habido algunas novedades que os tenemos que informar. Como siempre, no sería, ¿no? La División de Honor si no hubiese <laughs> algún drama, algún imprevisto, alguna cosa extraña, pero bueno. Esta es la clasificación tal y como está. Bueno, no he actualizado el último resultado que tengo conocimiento, pero ahora os informo de este resultado. Y aquí la tenéis. De momento liderando la tabla están Kick y Vasconia con esas dos victorias. Gbots y Newskill Infinity tienen un partido pendiente. Vamos a ver qué decisión se toma, pero todavía no está claro. Eh, si Gibots o Infinity va a ganar alguno por forfeit, pero puede sí. ser, puede ser. Recordamos que era el aplazado que teníamos el el miércoles, miércoles y tenían que haber jugado ayer. Sí, uh -huh. pero y... tuvieron un imprevisto. Bueno, ya sabemos que se dejan todo para el último día, no esto es como los exámenes, eh, mm. te lo dejas para el último mm. día y luego pues te pasa algo y no puedes y hay dramitas. Así que por eso tenemos ahí al equipo de G-Bots e Infinity con un partido menos, pero no os preocupéis, esperamos que muy pronto tengamos resolución sobre ese encuentro. Por debajo están Team Alientech, Existence y Overgame Telepizza con una victoria y una derrota eh, cada uno. Y en la zona baja, Play 2 Win Ticket Beach, Rambut Club y Tech con 0-2. Pero. Tenemos un resultado actualizado de los, últimos, de los últimos minutos. Y es que estaba jugando Existence contra Rambut Club sí. a las 6 de esta jornada. Empezado, A las 6 ha empezado ese partido. Y ya tenemos el resultado final y ha sido. Ojo, victoria de Rambut por 16 a 14 en caché. Resultado sí. sorprendente. Mm. Iba ganando Existence en la primera mitad. El último dato que tenía era 10 a 5 y se han comido una buena remontada. Y se han comido ¿Sí? pues un 11-4, ¿no? En, el, en la segunda parte. Así que victoria para Rambut Club. 30 rondas de mapa. 16 sí. a 14. Resultado sorprendente que nos lleva a que Existence se queda con 1-2 y Rambot Club les empata y les supera, así que Existence, que ahora mismo está séptimo, y Rambot Club que pasa a esa sexta posición. Bueno, no sé qué os parece, si queréis comentar, evidentemente no hemos visto el partido porque era claro, un partido claro. off stream, nos habéis preguntado mucho y demás, pero evidentemente no podemos hacer todos los partidos, es imposible. Eh, y bueno tampoco consideramos un partido difícil para el equipo de Existence eh, a ver al final sorpresa la opinión que puedo tener yo al menos es eh, comparando la progresión que tenían los dos equipos sí, sí que es una victoria sorprendente por, por Rambot club porque la verdad es que las dos, prim sí, los no, y dos Rambo, primeros los últimos partidos tampoco es... había dado una imagen Exacto. como de peligro no y ah. existen sí que es verdad que el primer, la primera jornada tenían ese mix con los problemas técnicos de, de la plantilla que no jugó flipping eh, aero con problemas que dio una imagen que no era la Real, Exacto. pero sí que en otros partidos eh, tanto que del P como de otras competiciones estaban haciendo un buen papel, la verdad que sí, habían sí. habían dado bastante guerra y de repente nos encontramos con esto, que teóricamente un equipo que no estaba muy bien definido como el Rambot Club eh, le remonta a Existence que teóricamente iba fuerte, pues es sorprendente. Mm. ¿No quieres comentar es algo? Lo mismo que ya ha dicho Cani, o sea, Siempre te no... copias. Siempre te... <laughs> Me tengo que copiar, Cani, porque es que no hay otro análisis. O sea, yo no me esperaba que Rambut pudiese ganar a Existence. También hay que decir que Existence no está en sus mejores momentos. Pero ayer jugaron y se vio un Existence muy bueno. Y hoy han jugado y no sé qué ha pasado. ¿Ganaron ¿verdad? a Overgame? ¿Eh? No, ayer ganaron a Overgame. En game. el VP ganaron a claro. Overgame, sí. Claro, o sea, y Overgame era un equipo muy bueno. O sea, Yurko sí. estaba jugando muy bien. Estaban ganando to Overgame todo. ¿Overgame ganó a eh, Alien Claro. Sí. Recordemos en la ah, jornada pasada. Es que Overgame claro. estaba viniendo como uno de la revolución en, en, es, este, en este sprint este porque estaba, estaba, fue, estaba, estaba dando existe, guerra estaba no sé. y un, un Ramuz que iba hacia abajo en comparación con el final de la temporada pasada. Y no sé, es un poco chocante, habrá que verlo. Pero Quizá haya sido el mapa el caché, que se habrán confiado no sé. algo porque si además lo has dicho con que había tanta diferencia de, de rondas. Un pues 10-5, claro, sí. 10 es muy 5, raro. ¿Algo, algo habrá pasado, algo le habrán pillado uh -huh. en el cambio de bando.

eh, de una forma estrepitosa y que haga un partido horrible, uh -huh. o, que, o que en el cambio de bando, pues eh, eh, Rambo bueno. eh vamos, haga una Eso transformación y sean imparables. Uh -huh. Yo creo que habrá sido un poquito de, de, de las sí, dos sí. cosas en diferentes rondas. Uh -huh. Y que no, se ha resultado uh -huh. igualmente sorprendente, trastoca muchísimo los planes al equipo de Existence. Recordad que a pesar de que Existence quedó segundo en el pasado sprint, necesitará sí, pero... clasificarse para playoffs si no quiere pasarlo mal de cara al pase a Gamergy y bueno, pues ahora se queda con esa situación. Veremos qué pasa en las siguientes jornadas. Pero en esta, pues Existence que se lleva una nueva derrota. El team Alientech contra Keith Logitech. Creo que no se está jugando todavía. Si fuese de otra forma, ya sabéis que los partidos off-stream se pueden aplazar. Aunque hoy Existen y Rambut han decidido jugarlo a la hora que estaba estipulada. Los partidos off-stream tienen un poquito más de flexibilidad, a los equipos. Sí. Así que pronto sabremos cómo queda ese Alientech contra Kif. Y ahora sí, los tres partidos que vamos a ver en el día de hoy aquí en el streaming es primero, New Skill Infinity contra Overgame Telepizza en el primer partido del día. Después veremos el partido de la jornada, que será este Team Gibots contra Kick. Partidazo, eh, atención. Partidazo brutal. Esperemos que podamos disfrutarlo, que últimamente tenemos un poco el gafe, ¿no? Con los partidos sí. buenos. Y cerraremos el día con ese Play to Win Ticket Beats contra Basconia y Sports. Bueno, primero y tercer partido. Yo creo que hay un favorito claro. Yo creo que Infinity y Basconia deberían ganar hoy sus partidos. Sí. El segundo del día sí que va a ser eh, el calentito, el que no hay. El que no hay mucho. Sí, el que no nos vamos a jugar nada, ¿no? ¿no? Sí, sí. Vamos a reservarnos porque puede pasar de todo. Quizá yo vea un poquito mejor al equipo de Kick que están, están jugando muy buen nivel últimamente. Sí. Y G-Bots, pues bueno. Da la sensación un poco como que hay algún algo que no acaba de encajar, ¿no? En este sí. en este equipo de Givots, pero hoy bueno, lo vamos a descubrir. La baja de Mitch well es una baja muy importante. Es que y ya no solo eso. Ha perdido al mejor jugador que hay en España. Sí. O sea. Ya no solo eso. Yo también creo que el bloque también, en cierto modo, se, se ha quedado un poco desbaratado, ¿no? Con, con, pues esa, sí. con esa salida. Sí. Pero bueno, igualmente. Eh, vamos, si os parece, con el primer partido del día. ¿Sí? Aunque antes, por supuesto, quiero recordaros, y esto sí que es importante, dos cosas. Lo primero. El otro día dije que los toros, ¿no? No son los toros No me acuerdo por qué dije lo de los toros Yo tampoco Porque era por, por las ventas, ¿no? Algo así Ah, sí, por las ventas, exacto ¿Dónde lo tengo? ¿Lo he perdido? No se me he perdido no. ¿Has perdido los 10 pavos? No, los 10 pavos los tengo aquí, ah. no te preocupes. Vale, ah, por vale, cierto, vale, hablo vale, de vale. los 10 pavos primero. Ahí todo? está. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, el ¿sabes? el miércoles pasado no hubo programa. Sí. Bueno, claro, te lo perdono, venga. Bueno, sí hubo perdono. programa, pero no pudimos ver ningún partido. Sí, sí, sí. O sea, por culpa mm. del, de la inestabilidad de los servidores, pues hicimos un, un casteo de 10 minutos. Al ah, parecer <laughs> nos han dicho que. Bueno, luego lo comentamos. Chicos, 10 no euros. Eh, os trae G2A, como siempre. Los miércoles, esta semana doble ración, vamos a tener hoy 10 euros y el domingo... Otros 10 euros, ahí, tiramos la casa por Buah, la ventana. 10 euros en una tenía que haber semana. haber puesto dos billetes ahí. Locura absoluta. <laughs> Regalamos dinero, He amigos. Y es que gracias a G2A, como siempre, ya lo sabéis, tenéis juegos, tenéis suscripciones, tenéis objetos del CSGU, tenéis de todo a precios increíbles. Y si no conocéis la web, pues iros para allá directamente uh -huh. y flipad con los precios. Y como siempre, G2A nos trae 10 euros para uno de vosotros. Lo único que tenéis que hacer es poner un tuit con el hashtag de hoy que es CS Honor 3, tercera jornada, pues CS Honor 3, nos decís lo que queráis, si es sobre los partidos mejor, sí. siempre está bien, si no, pues bueno, eh, entraréis en el sorteo, pero a lo mejor la, la mano inocente que, que escoge pues decide que esa troleada no se merece 10 euros. Así que bueno, vosotros decidiréis. Igualmente, gracias a G2A, como siempre, por eh, ayudarnos con la división de honor y gracias por estos 10 euros. 10 euros, como veis, con un swag espectacular. Gracias al diseñador también por Exacto. ofrecernos ese increíble eh, trabajo, trabajo. Un, un trabajo elaboradísimo sí, sí, sí. De, de. Bueno. De pensarlo y de todo. Eh, gracias también a nuestros patrocinadores habituales: a Zoe, eh, los monitores y los eh, productos de gaming de BenQ, y a Versus PC, los PCs de Versus Gamers. Por cierto, ha sacado uno esta semana que es una barbaridad de PC, es ¿Sí? una es que me lo paso locura. Y no Mm. Eh, Ahora bueno, comenzarán a montar con la, con la nueva gráfica, ¿no? La 1080. La, la 1080. La 1080 bueno, todavía no ha llegado, pero… <laughs> ya, ya, pero dentro pero de, dentro de llegar, poco empezarán vaya, a montar cosas así. Menudas bestias. Hoy he visto unas capturas en, en, en el Twitter de los chicos del LoL que también les han traído que también les han traído PCs nuevos y les iba el LoL a 700 FPS, <laughs> FPS si dices… ¿Para qué? Vale, pero. ¿Quieres sí, sí, 700 sí. FPS en el LoL? Si ya. Si ni Tiene necesitas más. Abren pero... la ventana de, de, del, del ordenador y les cocina. Bueno, les van haciendo ahí las pizzas. No sé. Por no ejemplo, no. Sé. 700, ¿no? 700 ejemplo. FPS. O sea, ¿cuántos te sobran? Si tienes un monitor de 144 Hz, o sea, es que te están sobrando 580, eh, 560 FPS. 64. 6. 6. 554. 500, 50, más de 54. 500. 56, 56. 556. <laughs> <laughs> Hemos sido los dos ¿Cómo, equivocándonos. Como, como estamos con las matemáticas, ¿eh? hace tiempo ya. O Se me escucha a ti, me... Antes con el COT, como el COT está muy mal hecho, tenías que hacer tú los cálculos de cabeza y tenía un cálculo mental muy bueno. Ahora claro. ya, como no casteo COT, aquí en el de es la es culpa roja, de las calculadoras. Que Desde que tenemos el móvil y, las... y lo hace todo solo. Sí. Ya ves. Pero bueno, que te sobran muchos FPS, chicos. Eh, dicho esto, luego os comentaré también lo que os tengo que comentar. Pero vamos con el partido, si os parece. Primero repasamos el equipo de New Skill Infinity. De momento, ya sabéis, solamente han jugado un partido que fue Victoria Mirage. Todavía les falta ese segundo partido contra el equipo de G-Bots. Y están Mason, Dragon Op, Chiki, Chiqui, Kalas y Mopoz. Enfrente van a tener al equipo de Overgame Telepizza con Quebra, Gudu, Amic, Gower y Yurko, el mítico Yurko. Sí, que además eh, está en, fuerte, ¿eh? en train y derrota en caché en este equipo. Mm. Está fuerte, Yurko. Está Strong. Sí. No sé cómo veis este partido. En principio, Infinity debería ser el, el equipo favorito, ¿no? Aquí sí, Infinity, por lo que demostró en el primer Smash. que juega, es, es, yo siempre, es un siempre lo decimos, es exquisito ver al, al equipo de Infinity jugando, cómo se mueve sí. por el mapa, la forma en la que se coordinan, unas sí. ejecuciones, la verdad, muy bien hechas, eh, un bloque que se nota que ha estado trabajando muchísimo y mmm, no sé, el equipo de Overgame que ha dado también una de y una de arena, eh, ha dado victorias contra entes, derrota contra Existence, hoy, ¿qué pasará? Es una prueba de fuego, ya lo decíamos en la primera jornada, cuando hacíamos el repaso de, cuan, de lo que tendríamos por delante. Uh -huh. Y yo creo que este partido para Overgame es una prueba de fuego, porque Infinity es uno de los rivales, digamos, fuertes. Es uno de los cocos, el mata reyes, sí, como bien lo definía sí. Muito. Y por lo tanto, el nuevo proyecto de Overgame, pues aquí es donde van a dar la cara. Sí que es verdad que empezaron bastante bien eh, consiguiendo la victoria contra Alientech. Pero también, claro, el contratiempo de perder contra Existence, cuando también había... Gan... Bueno, no sé, eso es lo que has dicho tú, una de cal y una de arena. Uh -huh. Pero hoy tienen la oportunidad de realmente, si tienen un proyecto sólido, y, y demostrarlo. Y demostrarlo, exacto. Bueno, voy a bajar un poquito el volumen. He tenido que subir a Muito, que me dicen que uh -huh. soy un poquito bajo. Pero bueno, ya está por aquí todo arreglado. <laughs> si claro. hay alguna cosita más con el volumen, avisadnos porque estamos atentos. Ronda de cuchillos para empezar en el día de hoy. Recordad, hoy tendremos tres partidos. Y el primero es este Infinity contra Overgame. Ronda de cuchillos aquí. Bastante importante conseguir ganarla, pero bueno, ya sabéis que... Hay que... ¿Os gusta lo de la ronda de cuchillos? Yo siempre me lo pregunto y digo, no sé si está bien o no. A mí me gustó más el, el sistema este del, del Best of Three donde escoges mapas y bandos, ¿sabes? Y sí. puedes perder un ban por escoger... Me gusta un poquito más. Que lo, de los lo de los cuchillos es como un poco viejuno, ¿no? A ver... A mí me gustan más los bullos es, es lo que te iba a decir, Tú, o sea, los muños es un poco ¿no? de skill, ¿no? O sea, el. Si te lo tienes que ganar. O sea, al escoger te lo ganas. Sí, pero también puedes hacerlo yo que sea. Sí, o sea. Hay insultos por Twitter, ¿no? Al que gane. La gente le da like. Bueno, pero es que. Entonces. <risa> <risa> entonces. O sea, habría más lo de un jugador nombre, que no, ganaría nada, siempre. Es que <laughs> ¿Sabes? O sea, que Una no. Decimos, no sé, tío, a mí tío, los muños es algo clásico, tío. Yo sí, creo. la verdad es que sí, es de toda la vida. Hmm. Bueno, pues eh, va a empezar este partido. Sinceramente, o sea, ampliando un poquito de esto, eh, cada vez yo creo que, que Volvo, eh, Valve o sea, Steam, eh, los diseñadores del juego están haciendo que los mapas estén más 50-50. No sé si os sí. habéis dado cuenta que sí, cuando sí, un claro. mapa está desbalanceado, pues se hacen lo posible para retocarlo sí. y que sea 50-50. Por lo tanto, la elección al final del bando quedará en segundo plano. Será un poco ane anecdótico. Como bueno, yo, pasar yo creo en que también Goose. luego de depende del meta de que se juegue en cada momento. Un mapa sigue siendo más favorable. Sí, no, a un o sí. al otro. No sí, es pero menos. No es lo mismo, por ejemplo, un infierno. Un infierno, perder muellos es decir, ay, Dios mío, que la hemos liado. Ya. Mm. Ahora ya no es tan, tan, tan liada. Bueno, pues tenemos ronda de pipas. Me llama la atención Mopoz, con esa Tech 9 Mason. También con la Tech 9. No, no, se la, no, se se la se han pasado. sí, porque si no es imposible. con sí. la Tech 9 Mason. Es muy típico. Eso lo inventó Olof sí. Mister. El señor Olof... Bueno, pues aquí bueno, tampoco, tampoco tuvo que hacer una carrera para inventarse eso, pero... Es el mejor jugador, quédate. Bueno, según HDTV, no, no nos volvamos locos. Bueno, atención, Chiqui, en verdes. Uy. Chiqui asomando, de momento está intentando tocar un poquito con dos jugadores en verdes, el equipo de Infinity, están Calas y Chiqui, intentando hacer ruido. Sí, mm. están haciendo una estándar. Me esperando por si acaso alguien adelanta, pero parece que podrían entrar en esa bomba de A bajando por las rojas, que ahora están verdes. Sí, dos humos y dos decoys solamente en el bando de Infinity Y, y solamente Gudu con, con ese defuse Y Gudu casi ha tirado eh, por el defuse aquí y eso, tipo, Un poco de paniqueo, pero bueno, ahí está el intento no, Es normal que un jugador se la juegue al defuse Entran por fin por verdes el equipo de Infinity Consiguen meterse ganas. hasta el fondo Kalas echando para atrás a dos jugadores Y de hecho consigue la baja sobre Mick. Es Mason el que puede pillar aquí a quebra esa en a la distancia corta que va a causar estragos, calas, defendiéndose de los dos jugadores también que vienen desde CT y Gudu que va a llevarse una. Al final consigue aguantar un poquito con vida, todavía con opciones de ganar la ronda al equipo de Overgame, pero va a ser complicado. Uh -huh. Está Mopoza arriba, buscando esas kills. Y de hecho no. creo que saben que, que está situado en esa posición. Yurko consigue pillar a Chiqui que está un poquito dormido en verdes. La bomba que sigue sonando, Yurko que va a pillar sin ver a Dragunov, le metió la mocha en el último momento y no sabían todavía dónde estaba Mopoz que se va a hacer la ronda. Pensaba que sí sabían dónde estaba Mopoz pero no, encaramado aquí, consigue hacerse la última doble y la ronda que la había resuelto muy bien con dos jugadores tan solo en el equipo de Overgame. Estaban siendo los jugadores de Infinity conservadores, sabiendo que la bomba estaba más o menos controlada y tenían su prioridad numérica. Y al final, un poco más, si les hacen la sorpresa, ¿eh? porque esa sí, bajada sí. de Mason y esa robada de esa Tech Knight en el momento preciso, pues un poco más si la lían. Pero muy bien, Mopo defendiendo en una buena zona. Bueno, pues entra el equipo de Infinity con eh, cierta alegría ahora hacia esa bomba de A. De momento solamente es Mason el que ha conseguido colarse, aunque ahora sí ya entran todo el resto de jugadores. Esto debería ser ronda fácil para ellos. Mason intentando pillar por la espalda. Me Yurko y consigue la primera. Cuidado con la CZ. Esa primera de Yurko y se otra de la espalda. Bueno. Ahí está. Ahí Madre está. Mía, Yurko. Con la CZ. Estilo tigresa del oriente. Cuidado que puede pillar a Calas. Tiene el calado. Y esto que va a ser un desastre para el equipo de Infinity. Porque la ronda se le pone muy fea. A 13 de vida tan solo Calas. Yurko con la C4. Sí. Y además ya tiene el apoyo de su compañero. O sea, muy muy difícil de salir de esa posición. Va a recoger esa Mac10 y le pilla Qué por la espalda, se muere Calas. Ronda para el equipo de Overgame Telepizza que ganan esta ronda forzada y esa Extra. CZ de, de Yurko… Echo round sí, sí, eco Round o Forza? Eco, eco, eco. Ha solo forzado... Creo solo que lo era tenían la de CZ. El eco. Ah, lo, los demás iban todos con CZ. Pero ah. esta, esta ronda la ha ganado Yurko. El posicionamiento que ha tenido ha sido excelente. O sea, se ha colocado. Sí. De tal manera que iban entrando y e iban muriendo directamente. Es que o en sea, esa zona no se esperaban que hubieran dos jugadores muy, sí. muy cerca en esa zona. Cuando han hecho una baja ya se pensarían que estarían en otra posición. Sí. Y entonces aprovechado ese momento de despiste y cortar las distancias, la CZ destroza. Bueno pues... Error del equipo de Infinity, entraron con cierta confianza en esa bomba de A, no consiguieron su objetivo. Y ahora preparándose, parece, para entrar en mm -hmm. esta… Va a ser un poco ronda rápida, ya no, no tienen Tienen escudos. dos humos, tienen un flash, eh, vamos a ver qué pueden hacer, ganar. una Tech-9, una Deagle. Entra el equipo de Infinity, ese humo que de momento le sirve para hacerse con el punto, pero ya está, quebra desde el fondo con su FAMAS, también Yurko con las granaditas, también tienen una M4, tienen de todo para limpiar no va a haber opción aquí para el equipo de Infinity ni siquiera para colocar esa, esa bomba, la C4 la han colocado, la han colocado, justo al límite, pero la han colocado. Pues me daba la impresión de que no, pero al final sí, han conseguido colocar esa bomba sí. y sacar la pasta, bueno, un poquito sabe. de dinerico, no está mal, pero sí que bueno, el objetivo supongo que sería ese: hacer el plante rápido, conseguir el extra de dinero, porque ya sabemos que era una ronda teóricamente eh, casi casi perdida, a no ser que consiguiera unas bajas rápidas. Pero claro, a esto lo tiene muy controlado la economía. Overgame sabría que sería una eco y, a, y lo ha hecho muy bien. La verdad es que está jugando bien el equipo de Overgame, de momento. Sí. Sí que es esta es la que ronda importante. Aquí esta es donde ya todo el mundo que va a decir, esta es la ronda... Wudu, que va un poquito con esa. Bueno, quebra, con Famas y la UMP. A ver qué tal sale el posi B, Porque está el equipo de. El equipo de Obergame metido tres tíos en la bomba de B. Tenemos a Gudu, sí. a Yurko y a Quebra. Es que los que están en verdes han sido agresivos y tienen información, por lo tanto, saben que ahí no están. No, y todavía. los que están en B seguramente. Bueno, ahora está rotando uno a Conector porque no se acaban de fiar. A lo mejor baje a alguien por rojo. Por por roja, sí. Exacto. Pero, pero están. Sí, Fua, ahora... En ahora el, ah, el momento, momento que den que el call out, mí... estando en conector, aparece en un, en un instante la bomba de B. O sea que lo van a tener... Ahora que... sabe que es Bella Puseado. Bien tirada la incendiaria ahora de Google, que se va a llevar la doble con la UMP. Reventando a todo el mundo. También wow. se muere Mason encima del fuego a manos de Quebra y sus famas. Aquí está Quebra, que está haciéndolo muy bien con las famas de momento. Está sumando sin mirar, tiene un jugador arriba, pero se va a cargar a Calas. A mí, que también pilla Chiqui. Y bueno, solo ha muerto Yurko en este movimiento eh, Infinity que está teniendo serios problemas para entrar en las bombas con cierta garantía. Y además con un poco de suerte, porque no sé si, si creo que ha sido Kalas el que ha bajado por Sniper totalmente cegado y le ha dado tiempo a quitarse la ceguera y a matar a un jugador que tenía delante, que es, no sé quién era. Se más de escapado, pero, pero es que ha tardado muchísimo en reaccionar. Calas. Era Kalas. Era Kalas, no sé. Sí. Era Kalas el que había saltado desde Sniper, pero. Sí, pero digo el que le ha matado, el jugador que que ha causado la baja. Hmm. No sé si ah, era el que creo que era Gudu, Gudu, el ¿no? Que estaba, sí. El que estaba disparando. Ha tardado el... en reaccionar bastante. Y estamos viendo que está Overgame está limpiando zonas. Eso es, suele ser muy raro en verlo <laughs> verlo en Overgame porque antiguamente no jugaban así, no tenían sí. este estilo de juego. Se la juega en nada, eh. Ahora solamente se vuelve se a tirar de... ese humo muy bien Yurko. que va a obligar a tener que atravesar al equipo de Infinity sin armas y con pocos recursos para intentar ganar esta ronda. Está limpiando Overgame. Y siguen acertando eh. a todo el equipo de Infinity, ronda tras ronda. Las están leyendo muy bien la ronda. las rondas. Las cinco que han jugado, las cinco que. Salvo la ronda de pipas que han tenido mala suerte. Solo ha muerto uno en las últimas tres rondas, del lado sí. de overgame. Salvo la ronda de pipas, que han muerto porque no habían visto que estaba posicionado Mopo en la parte de arriba en Heaven. Están jugando y están leyendo el partido perfecto. Cuando tenían que estar todos en B estaban en B, cuando tenían que estar en A estaban en A. Uh -huh. Estaban haciendo todo el rato un 4 para 4, que es muy difícil hacer eso de, de CT. Y se le está complicando a Newskill. Yo pensaba que además que su rol de ataque es el mejor, eh, por así decirlo, que su rol de defensa. Y se les está complicando. Yo pensaba que iban a meter más rondas en este mapa de train. No, y como no, siempre no. estamos viendo en Infinity que, que se ve que sabe lo sí. que hace, que están haciendo buenas ejecuciones, no sé. Sí, míralos ahora agresivos en B. Están haciendo el espejo que de la ronda número 3. Que estaban haciendo agresivos en verdes. Ahora lo están haciendo en B. Por lo tanto, ya saben que tienen la información y están ocupando posiciones en la bomba de A. Con la Se van a, cargar, de que puede a, a, a cargar a Mick. Bueno, Mopoz, que también acaba con Yurko. Movimiento hacia esta bomba de A, mucho más lento. No lo habíamos visto. ¡Madre mía. Con dos jugadores. Llega a quebra y la doble con la K-47. Va a conseguir Mason el relevo de la baja. Pero la pérdida está ahí. Dos contra tres. Bueno, no. que va a pillar aquí a Wower. Gudu le pilla también a él. Subiendo por la escalerita. Y Mopoz, que debería ser el que acabe con esta ronda. Acabando aquí con Gudu. Uh -huh. Recuperan ese AWP y una ejecución que, lo dicho, no la habíamos visto todavía de Infinity en este partido, mucho más despacio entrando en A, ganando esa zona de verde. Si te fijas metro a metro con ese humo por el fondo, me ha gustado. Y después, esta vez sí, han conseguido limpiar. Y fíjate, Dragon no va hasta el final, que ni siquiera ha tenido que asomar demasiado con el AVP. No, porque los Tide han sido favorables para ellos. Y además, el como tú indicas, al ganar verdes de esa manera, en rollo como cuando ganas farolas en inferno, hm. lo que te permite es limpiar muy bien las posiciones. Que este mapa, lo complicado es limpiar las zonas. ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, ay, ay, no nada... ay Wower! Wow, 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 ¡Que no está viendo! le oh, da oh, igual! ¡Madre mía, el Quickscope para acabar con Chiqui! No me lo esperaba para nada, estaba bien cegado. Muy bien colocado, Goudou Ese pasito ahí, ¿eh? de atrás ha sido, vamos. Gudu que Mira, está viendo bien. un poquito el pixel por Muy encima cuidado. del humo, pero le va a dar igual. Mopoz que le pilla. 4 para 4, se va a morir ahora quebra. Cuando venía a apoyar Dragunov, esta vez con el AWP, que sí que puede apoyar mucho mejor a sus compañeros. Calas colocando la bomba al equipo de Infinity con la bomba de B controlada. Y puede ser que conceda al equipo de Overgame la ronda, pero no, se van a meter para adentro. Lo van a intentar. Tres jugadores contra cuatro. La primera baja es importantísima. Yurko intentando pillar a ese jugador no lo va a conseguir. Smopoz, que se defiende muy bien. Dragunov que acaba muriendo. Cuidado con Amic también desde arriba. Acaba pillando a Smopoz. dos AWPs. Para limpiar ahora el equipo de Infinity. Wower buscando dónde está. Kalas le va a pillar. Ahora ahí está esa, ese Molotov bien tirado. Mesa. llega por la espalda. Tía. Wower que... Se impacientó, se tiró <laughs> encima del fuego Dijo, me da igual quemarme el Sumit <laughs> Hostia, es verdad lo que… Buah, la que lío summit ah. Y ronda para el equipo de Infinity Que, bueno, ya son dos seguidas Ya esto sí, empieza se a ser un poco más normal mm, Y en la jugada que se acaba de marcar Mason Simplemente tirando un bolo Y bajando por el otro lado tranquilamente Con el shift Diciendo, sí, sí. mira Yo ya sé que vais a hacer esto Me voy a meter por detrás de vosotros Y os voy a dar O sea, de momento… Estamos viendo que lo que necesita el equipo de Newskill para poder atacar bien es a Dragon con la WP. Atención, para, muy agresivos en, en la bomba para de. Para los a apoyos rápidos. Defendiendo overgame, mira, en posiciones bastante agresivas. Sí, no le, no le está saliendo demasiado mal la defensa. Y yo creo que está bien también que vayan, que vayan cambiando un poco, siendo más agresivos. Pero bueno, entra Mason igualmente. Dice: Bueno, aquí nadie, nadie me molesta. Consiguen cegar a Gudu. Si no hubiera sido por eso. La manguera de Mason que no era tampoco muy precisa. Dragunov también pillando a quebras. Baja que muy partido, importante chique. porque podría haber hecho mucho daño por la espalda a ese jugador. Sí, además Jurko, que la está liando constantemente, pillando por la espalda a los jugadores de Infinity. No, a Mick pillando también a Mason. Tiene otro jugador al fondo, es un 2 para 3. Sí, que está muy tocado. Calas buscando. Mira, a Mick no, ahí a la izquierda. La han izcuda. escuchado con ese paso. Ha recogido algo. suelo si la sí. han escuchado, le está buscando. Pero no va a fallar la mocha de Calas. Madre mía, qué barbaridad. Bien defendido. Bien de vida para el suelo. Y Wower que se va a marchar. Porque ya se había marchado hace un rato. Mira, está aquí sí, tomando algo Pues estamos viendo a un New Skill Infinity que ha recuperado un poquito el control del mapa. Ahora se sienten un poquito más superiores. Entran, plantan y defienden bastante bien. Overgame, que había sorprendido con esos planteamientos un poco de stack en, en una bomba y en otra. Yo creo que no se lo esperaban eso, New Skill. Pero de mm. momento ahora que se relaja la situación y por lo tanto vemos un partido un poquito más normal, ¿no? En el Chis. cual teníamos. Como NewSkill un poquito favorito. También yo creo que ha sido el. ¿El qué? Perdón. El varapalo que se han llevado en la segunda ronda. Cuando les han clavado la eco. Eso a lo mejor ha pillado un poco de contrapié el equipo de New Skill. Sí. Y sabemos que muchas veces les cuesta entrar en materia el equipo de NewSkill en atención, la semifinal. Atención. Cuidado está porque está avanzando Yurko. Se va a morir. La está liando. Cuidado que llega también a Mick. No se va a arriesgar a subir Mason Buenísimo, con la Mason. doble entrando en A. ¿Qué partidazo está haciendo Mason por el momento? Gudu, que podría intentar guardar su M4. Bueno, va a intentar entrar por detrás. Arriesgándose también un poquito aquí. Sí, fresa, fresa la la. Se ha puesto hoy. Me imagino que será eso. No es sé, que lo sea, L4, L4, ¿no? La L4 del metro. Van a pillarle con esa perfecta flash de Mason. Pop flash, muy bonita para pillar a Gudu. Y 4-5, el equipo de Infinity que consigue ya ponerse por delante. Es como que han activado el. El modo de empezar a ganar, el, las, los ataques, los duelos, todo les está saliendo bien sí. a partir de ahora. Hmm. Y Overgame lo que tampoco puede caer ahora es en ese mismo estado mental en el que estaba Infinity antes. No, se tiene que recuperar. Es complicado porque ahora mismo está saliendo de todo a Newski y encima a Mason le está saliendo todo otra vez. Y cuando a Mason juega bien, este equipo vuela. Cuando Mason juega bien, el equipo vuela. Cuidado porque adelanta al Yurko, va a pillarle a Chiqui. Dos muertos ya en el, lado, en el bando de Infinity. Mopoz, que lo veíamos también en esa bomba de A cayendo. Uh -huh. Y otra vez el equipo de Overgame, que bueno, de vez en cuando les está saliendo bien estas defensas agresivas. Tenemos otra vez a dos jugadores metidos en esta zona de verdes, intentando piquear la baja, pero tampoco están tan tontos, ¿no? En Overgame como para asomar. Ya saben que está Dragon por ahí pululando. Y se van a marchar. Y el equipo de Overgame, que me está gustando también, ¿eh? Tomándose las cosas con mucha tranquilidad. Atacan, se llevan la kill, vuelven a retroceder, esperan. Sí, además que saben que el equipo de Newskill es muy lento atacando, o sea, lento me refiero a que llegan a la posición, la limpian, tiran los humos, tiran a flashes, van poco a poco, entonces esas defensas agresivas te pueden pasar, por lo, te puede pasar factura y perder cinco rondas, como les ha pasado, que les han matado porque ha tenido la mala suerte de encontrarse a un tío donde no esperaban, o encontrarse a Dragunov que estaba cubriendo ese pixel… ¿O te pasa lo que te está pasando? Ahora que te estás llevando las rondas y te estás haciendo un 3 para 5 en ¿cuánto? ¿En 10 segundos de ronda? ¿20 ha pasado? Se la jugarán en B seguramente, porque muchas sí. de las veces overgame cubría solamente con una persona, eso lo han leído. Y a lo mejor se la juegan. Pero esta vez tienen a dos componentes. Muy sí, es muy complicado, sí, sí. Ronda hacer ahora. muy complicado lo Además, Además un... intentando entrar sí, de Un final. jugador que, que hará el Urkel y supongo que cuando entren. Intentará pillar las bajas de, de la rotación por conector. No se ciega nadie. Gudu pillando a Calas cuando entraba de espaldas. Está o sea, perfectamente situado el equipo de Overgame. que consiga esta baja, Mason le va a costar muchísimo. Ahí. Ni siquiera lo hace. Yurko que le pilla. Limpia a Yurko con esa doble baja. Y el equipo de Overgame que vuelve a empatar el partido. Yurko liderando al equipo en cuanto a kills se refiere, con esas 14. Está jugando, está jugando muy bien. Francamente, bien, sí. Yurko, sí, que ya lo vimos el otro día, además. eh Un retorno que, que está causando sensación. Muchacho. ¿Cuántos años debe tener Yurko? Madre sí, sí, ¿Cuántos te... años debe llevar jugando? <laughs> Qué barbaridad. Lo has dicho como si al final del partido le tirara las bragas <laughs> Como el Jesulín. No seas machista, hombre. No, joder. Pueden tirarle también los tangas, los morenos. Ten cuidado. Bueno, otra Madre. vez. <laughs> Que sois unos homófobos. Sois. Tú tú más? Sí, Yo no he dicho nada. Está ahí calas con ese. ese pequeña esquinita. Intentando ver al fondo de verdes. Uh -huh. Pero lo para, he que pasa es que. haciendo sí, que lo comprado. si atención, Chiqui y calas con solamente esas Tech Knight. Sí, los problemas económicos en el lado de Infinity que han estado comprando. Sí, pero calas por verdes no va a tener ningún problema para colarse con una Tech Nine. Y Chiqui va a ir rápido a tomar el punto. Ya sé el que lleva la bomba. Así Bien. que realmente esas dos armas no necesidad que se noten. Sí, no es una gran diferencia, aunque eso sí. Hay que conectar, Son hay que conectar no, la no, cabecita. Claro, no es lo mismo que ir con AK. Sí, pero me refiero a las distancias que están jugando y lo que van a hacer cada jugador. Pues ya, ya, ya sé que van a No, coger es, el no mejor. es tan desventaja, lo es, pero no tanto. Bueno, pues el equipo de Bergui que se lo huele. Tiene tres jugadores metidos en esa bomba de aunque que mantiene a dos todavía en la, en la zona de B, por si acaso. A mí que pilla el primero, acaba con Mason, Yurko virando la parte trasera. Y ahí está, esa es la distancia perfecta para que Kalas no pueda explotar su Tech9. Dragunov pilla a Yurko. Está Wower buscando. Oh, le va a dar Wower a Dragunov. Con consigue el plante. Ángulo tan complicado. Cuidado porque la bomba está plantada y están defendiendo en el punto. Lo están haciendo. Lo bien. quebra Uf. que llega. Oh, yeah, yeah, a... Lo hace. Lo consigue. Disparando a través del humo, sabía que podían estar por ahí, y se lleva la baja de Mopoz Le da bomba. y le ¡No! da directo, le da directo. le da directo, y va a ser no defuse. Fake. defuse. para quebra Chiqui no se arriesgó Los pros, amigo, <laughs> no hacen fakes Chiqui sí, que se queda mirando como diciendo, vale, ¿qué quieres que haga? No, además, si hubiese salido de... Sabían que estaba metido en la zona de conector, por eso humo han tirado Y le estaba esperando ya a Wolver con la WP, o sea que... Sí, sí, sí. Ha habido un momento que ha dudado si estaban a lo mejor por la zona de... Tampoco el, estaba bien plantada para, para Link, ¿no? No, han plantado como han podido, porque si te das cuenta habían plantado Chiqui y Mopo los dos ahí un poco in extremis, pero, pero luego, eh, y tal, sí. es que sí. no podían. Bueno, pues una nueva ronda para el equipo de... ¡Atención, Chiqui son que dos se, se muere! entran con cierta fuerza, Yurko que consigue la primera con esa incendiaria y otra más a través del humo. Madre mía, Yurko la que está... ¿La que está liando! 3 de Yurko. tres ah, de Yurko para detener otra vez el ataque de Infinity, que ahora sí venían a Echo para intentar ahorrar un poquito para la siguiente ronda. Pero va a tener que ser otra vez Echo, porque no tienen suficiente para todos. Mason que ya ha tirado por esa Tech9, pero... Problemas de pasta graves en el lado de Infinity. Muito tampoco tampoco es que les haya ido nada mal, ¿no? Han conseguido ganar cuatro rondas seguidas. Tenían que haber hecho banquito por lo menos para una más. Mm, sí, pero ganar sí, muriendo... Pero Are... Perdón, perdón, habla caniani. No, no, tira, tira. Digo, Solamente apuntar eso, que, que ganar muriendo mm, claro. no puedes hacer banco. Está claro, claro o sea, están ganando con un tío vivo, con dos tíos vivos. Y además es que están haciendo compras caras porque están comprando todo el rato toda la utilidad de los jugadores. Entonces no puedes hacer banco. Pero, wow, madre vaya mía. ¡Vaya merienda madre, de Yurko! ¡Madre mía! ¿Y este chico por qué ha dejado de jugar y ha vuelto ahora? Eh. Bueno, pregunta… no sé, podría haber estado jugando mucho más tiempo porque, madre mía, lo que está demostrando. O puede ser situaciones personales. Sí, sí, sí. Estudios, claro. trabajo. Al final, un 4K, ¿qué, es lo, que no, te, no, ¿qué sí. es lo que más te quita en la vida? Las mujeres, ¿me ¿no? lo dicen estar, por ahí? Pues algo de eso. Seguro. Seguro, Seguro le ha pillado una lagarta ah, de esta. Avanzar <laughs> ah, ah, y no te sube. No, hombre, eh, no, que es broma eh, Estás muy eh. bien agro, hoy. <laughs> me no, estáis tirando el agro a mí ¿eh? <risa> <risa> Cosa que digo ala, Homófobo, machista Estamos baiteando a la gente eh, eh, A ver si salta el trigger No, pero lo que, lo, que, lo que me refiero con eso O sea, Yurko está jugando a un nivel Yo la había visto jugar solo una vez Y jugó bien, dentro de lo que cabe Pero ahora mismo está con un posicionamiento Que está leyendo el, la partida perfecta O sea, cuando ha jugado en la eco Se ha colocado en la posición entre trenes Que ni se han olido donde entraban Mira, mira, qué, qué buena quebra. Bien quebra pillando a Mason cuando otra vez avanzaba Mason, que está entrando mm. mucho en esa, en esa bomba de A, un poco a ver qué pasa. Es que Mason se puede hacer, se puede permitir el tirar el carrito, por o sea, supuesto, intentar hacer Pedro. ese tipo de cosas, pero claro, no le sale bien todas. O sea, no siempre va a tener ese, ese, la virgen, digamos, <laughs> bendiciéndole. Se van a hacer el jugadas. equipo de Infinity haciéndola de antes, avanzando poquito a poco por verde, se van a hacer ya con el fondo, aunque todavía queda algo de humo se va a disipar enseguida bien tirado el humo para dejar fuera de control fuera de control de la zona Mick que a todo tiene un huequecido por el que mirar le van a otra flash no le van a dejar bastante perjudicado con las retinas ahí consigue ver finalmente al de la izquierda ve quitado el radar a ver si se el el rayo a ver si se veía y sí que se veía un poquito Mopoz mirando ahí ese sí pero le ha caído mal no, no es lo que quería. Eso hacer. Es lo que, se lo ha tirado él mismo ahí. ¿no? Claro, casa. pero es que claro, al tirar para atrás para no. evitar es que, esas yo, 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 balas... ¿de dónde ha se hubo! Fuera. Madre mía, Dragunov. Entramos también por principal. Cuidado porque la puede liar. Dos contra dos. Están muy tocados, sí, pero Gómez a través de la pared consigue devolvérsela al jugador de Infinity muy difícil ahora lo tiene tiene la C4 en el suelo está a 28 de vida Wower que no falla qué reflejos tiene este hombre Wower, la es primera la baja ha sido sí, porque ha visto la puntita del agua WP o sea ha visto sí, la sí. puntita te ha rectificado un poco a la izquierda y pum de tirazo de Wower dios mío bueno, y los equipos cierto, que más difícil se lo están poniendo Infinity por el momento me avisan Wolverine que tenemos Straupul perdona que te interrumpa sí tenemos Straupul Straupul además eh, va a estar reñido eh no, porque a ver a ver, a ver. por aquí que se bajen un poco los FPS, ya sabéis que me da igual bueno aprovechamos que tenemos esta ronda un poco forzada tanto Mopoz como Dragunov y Kalas con esas Tech Nines y lo de Mason con una Galil. La última ronda tendrán que forzar todo lo que puedan. Vamos hasta el zapato si necesitan lo van a tirar. Que tirar pero está jugando. A mí me está ganando con Jurov. Dragunov, entra al equipo de Infinity un poquito a destiempo, Mason consigue una sobre Jurko con esa Galil pero Gudo va a adelantar para acabar también con Mopoz y tiene C 4 la sensación que da Overgame Telepizza es de, de control absoluto después de pese a todo haber perdido esas cuatro rondas seguidas, pero es que fuera de ahí, Infinity no ha tenido más ideas para darle un poco la vuelta a los ataques, así que es verdad que no es fácil. ¡Uy, ¡Balita qué de Chiqui! ¡No me hace falta más! Esas todo. balas duelen, eh. Sí, sí, no, no, todo esas todo balas todo muy todo duelen. económico. Gastando poco. Antes <laughs> cuando había que comprar balas, eh. Te lo pensabas no, En verdad compraba todas. Está defendiéndose Amic en el punto, tiene la localización de Chiki, ya venían los compañeros. Limpia el equipo de Overgame Telepizza que se pone 10 a 5 por delante. Pues no resultado es un mal resultado sorprendente. ¿eh? Además, en el dado, teóricamente, donde New Skill, como decía muy bien Muito, mmm, vale. Tiene más opciones. ¿eh? Sí, Pero no es mal mejor. resultado. Con cinco rondas puedes ganar el mapa de trade. Lo que pasa es que te tienes que llevar automáticamente. Tienes que llevarte, sí o sí, la ronda de pipas, las, las, las dos siguientes, y tienes que llevarte la de armas. O sea, tienes que llevarte cuatro rondas obligatoriamente para empezar a jugar. Infinity, vamos a ponerla ¿Sí? extra Se sí, sí, la sí, juegas sí. a la remontada. Uh, está calentito. está calentito Ya te lo avisaba antes de verlo, que sí, la gente... 3% para Infinity, pero... 47% para Overgame Telepizza. Sí. Sí. Quiero, quiero apuntar una cosa. Yo sé que las kills no reflejan realmente cómo está jugando el jugador, pero es que va con 24 kills Yurko. A ver, en este caso sí. Porque Yurko está consiguiendo esas bajas. A ver, eso lo decimos porque a veces eh, un jugador yeah. a lo mejor hace un 4K en ronda de ecos. Eh, y... Las ecos suele ser mucho por una bomba y a lo mejor el jugador que está defendiendo esa bomba pues se forra. Entonces, no es que esté haciendo un buen partido, sino que tiene bajas fáciles. Pero en este caso es que Yurko está cogiendo las espaldas, está haciendo no, movimientos está muy bien. buenos, está jugando muy bien. En este caso sí que eh, el resultado de las bajas refleja el buen. Vamos a ver en ataque, ¿no? Que ahí las bajas no son tan. Bueno, bueno, limpiando. New skill limpiando B. Vamos a ver porque están intentando avanzar por B. Tiene, que, Rey, tiene que marcharse Amic. metiéndose, bajando por las escaleritas, metiéndose ya en esta bomba de A. Hay un humo en medio que le va a impedir salir de momento con ciertas garantías. El resto del equipo entrando por verde. Amik está solo, va a intentar. Pillar a Amik, buena, pero Mason. le hace el Turnon, consigue acabar con él. Había tenido todo el tiempo del mundo a Mick para dejarle fin a las, es, las espinillas, pero no le sirvió. Entra el equipo de Overgame. Van a intentar entrar por viejo. De momento lo consiguen. Acaban con Mopoz. Cuidado con el equipo de Infinity, que se le puede estar escapando el partido si pierden esta ronda de pipas. Pero está Mason impresionante con la doble. Va a volver a salir, esta vez un poco YOLO. Acaba quebra con él. Dos contra tres. Solamente Chiqui tocado. Es verdad que está agudo también a 75, pero es bastante vida para tanquearse a las pistolas. Cuidado con el juego, oh, que, que es Calas. Calas esperando la paciencia. Al final se paga y quebra. Está solo contra 3. Parecía que Obergein lo podía tener, pero no va a ser el caso. Chiqui limpia finalmente. Y bueno, es que, si la doble de Mason ha sido una de las claves sí. de esta ronda al final. Claro. La, la clave ha sido cuando ha bajado por rojas y ha conseguido la. Ha conseguido la. Kill. Ahí, la ahí USP, ha perdido, la la ronda. La precisión que tiene la USP y justamente Mason en un posicionamiento donde la distancia le daba ventaja, ahí ha hecho mucho daño. Y se podría haber hecho alguno más, ¿eh? Cuando probaba esos. esos eh, tiritos, digamos, a la zona de que estaba en punto, uh -huh. inside, y casi casi se hace la baja. Pero bueno, mucho daño con esas USP de largo. Vamos a la larga distancia. Y a ver ahora, sí. Se si le devuelve. Esa, esa forzada, ¿no? Que vimos en la segunda ronda, ronda, ronda. Prácticamente Eco han comprado muy poquito intentando ahorrar. Tampoco han conseguido plantar el equipo de Overgame. Así que van a tener que jugar muy económicos estas dos rondas. Es verdad, ¿no han plantado? No. No, no, es no han conseguido que plantar. no han forzado. Ya están haciendo full eco en esta. Se han comprado P250 y tal. Y alguna Tech 9. Mm. O sea, una eco normal y corriente. Sí. Y van para B. Y está muy bien colocado ahora mismo Kalas para pararlo junto con Dragunov ya lo sabe el equipo de Infinity. Entra Overgame. Se piñará mucho daño. poquito sin fe, pero. Va a limpiar caras con esa doble baja. Quebra, sí que se va a llevar uno. Dos de quebra. Recarga su Tech9. A ver cuánto dura quebra. Cuidado, claro. eh. Intenta salir con la Glock. Va a fallar. ¡Oh! Al final consigue conectar el segundo burst sobre Mopoz. Pero eso es todo lo que va a sacar de aquí el equipo de Overgame. No bueno. está mal, Bong a plantar y tres muertos, oye, al fin y al sí. cabo. En una en una eco es muy worth, es muy worth lo que acaba de sí. conseguir el equipo de Obergein. ¿eh? Pues se le han jugado a eso, a hacer una eco, ahora el plante, supongo que podrán comprar, si sí, ahí está, sí, ya van más comprando AKs. Lo han hecho al revés, ¿no? En vez de comprar, digamos, hacer eco full y luego comprar, pues eh, con el plante se han, se han jugado al, al plantar en la segunda ronda. Bueno, yo creo que bueno, yo está que... levantando pasiones en el chat, ¿eh? Está jugando un partidazo. Sí. Y de momento está siendo uno de los artífices de que se le esté poniendo difícil la cosa a New Skill Infinity. Dos rondas y ha podido comprar ya el equipo de Overgame después de plantar en esa segunda y matar a tres. Así que veremos cuatro a casi una a Galil en el poder del equipo de Overgame telepizza. Atención, Parece que Sarajevo, va a ser una… O sea, bueno, Dragunov. Dragunov, la primera sobre quebra. Cuidado que ya tiene WP el bicho. Entrando Gudu. Cuidado, que está abajo. Gudu se va a llevar a Chiki. Era importantísima esa primera baja para abrir. Mason aparecido por el humo, como los magos. Lluvia de estrellas. No va a durar demasiado aquí, Mason. Porque le pilla bien a Mick en el relevo. Importante la baja también de Gudu para poner esto en un 2 contra 2. Están tocados. Uy, 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 Mopoz a punto de llevarse a Gudu. Lo deja a 33. A Mick también buscando el huequecito para ver si se puede plantar o no. Pero se lo está pensando en sabe. Gudu, sí, sí. pero al final va a, volver a, va a volver a bajar por rojas. No sé si... Ha hecho fake de sonido para ver si, si daban el call out. Realmente ha tenido que rotar Calas, yeah. que No está mal. Y han se rogado, han ha rotado se los, los sí, dos. Ha, ha tragado, ha tragado. Han rotado los dos, han tenido que irse al fondo. Todavía eso sí, lejos de plantar el equipo de Overgame. Hay a mí que te pillan. Gudu que se lo está pensando mucho. A mí que lo tiene delante, tira la ráfaga, nadie se da. Hay pacifismo entre estos dos jugadores. Mopo se la va a llevar aquí a mí que lo hizo muy mal tenía lo tenía bastante bien para resolver esta situación, pero al final se fue a por el jugador de Infinity y acabó perdiendo el duelo. Gudu que se la va a tener que jugar aquí con el aim, pero Calas le da la cara y ese es el problema, ¿no? Si te lo dejas todo dar un a un dos contra dos y vas pasando esquina por esquina con el shift pulsado, en estas situaciones te va a ganar Infinity por aim. Sí, es la ventaja que tiene el bando CT, no, el sí. estar ahí en posiciones un poquito más mirando el pixel. Y... Hombre, también desde nuestra posición que tenemos el X-Ray se ve muy fácil. Lo que está intentando. <laughs> Ojalá pueda macho. Ojalá. Tenía, tenía mucho sentido lo que estaba intentando hacer a mí, que era abrir la bomba de A para que su compañero pudiera volver y plantar. Pero ha tenido más suerte. a puestos en contra, se una posición ventajosa. Sí. Es que tampoco Además se puede lo ha sabido y sabiendo que su compañero está un poquito eh, lejos, se una... ha se sí, como sí. acojonado un poquito, ¿no? No sí. lo has visto así sí. un poquito sí, sí, sí. conservador. Hmm. Bueno, esto va a ser limpieza del equipo de Infinity, vale. viendo que era Lógico. full eco de Overgame Telepizza, vale. no había tampoco mucha fe en esa ronda, así que vamos a ver. Ahora vuelve a comprar el equipo de Overgame, son cuatro rondas ¿Te seguidas. ha el resultado? No, no está bien. ¿Por? 19 está bien. Ah, vale, vale. Eh, bueno, ¿han comprado, han comprado, full ya el equipo de Overgame, a ver qué tal se les da. Está bien. Ah, lo de arriba, claro. No, está bien no te preocupes no te preocuparé eh. es la okay. pantalla hasta que sí es lo que te iba a decir digo al menos en la pantalla mía no se ve <laughs> dice está bien y yo mirando… mirando diciendo pues, está bien, está bien". Si te lo dices? limpiando Good. limpiando el equipo de Newski en la zona de ves otra vez adelantando sí Mason ¿Qué subiéndose. qué bien lo ha hecho van a pillarle por la espalda Mason no va a pillar a nadie Mason sí, sí, sí debajo de rojas, de rojas mm, pero lo no va a pillar a él es Jurko, además eh. cuidado con Jurko. Jurko contra Mason de momento hay que tiene el pixel se la está llevando ay Dios mío casi le da a punto de llevarse esa kill, Después de ser flasheado, Yurko pillato, pillado pillando también a Dragunov. Yurko que va paseándose por el mapa matando a la peña sin más. Pero ahora es una triple para el equipo de Infinity para darle la vuelta un poquito a la ronda. Podría ser el empate en este partido. Se defiende bien, falla quebra. Es Wower solo contra todo el mundo. Se la va a jugar. Va a tirar aquí W doble Ay, Dios mío, si se, se llega a hacer el pincho. Va a fallar aquí sobre los dos jugadores que estaban juntos. Mopot se lo carga, desactiva. Y empata el equipo de Infinity. Le está costa costando muchísimo eh, el equipo, al equipo de Overgame los sí. ataques. Tenían mejores ideas defendiendo, la verdad es que sí. Pero hay Wower que ha tenido el timing. Lo has visto tú también, ¿no, Mudito? ¿Has visto ese timing del pinchito? o sea Estaba, estaba habéis... además en su cámara justo cuando ha pegado el tiro y ha dicho: Les da, les da a los dos. Pero no, ha sido por nada un segundín. Hubiera sido la, la jugada de no, la semana, pero vamos, sí. descarado. Pues se hubiese llevado la ronda y todo. El problema que están teniendo ahora es que, como Yurko tiene que estar entrando el primero y se está encontrando con posiciones defensivas de Dragono y de Mason, pues está muriendo muy rápido. Y, y claro. cuando Bergame pierde a Yurko, se nota que baja un pelín el ritmo de la partida. <laughs> Eso es lo que le está pasando en el a la ataque a mí Vamos a ver qué están haciendo un B. La primera mm -hmm. vez creo que lo van a intentar eh, con armas, si no me equivoco. Así que... han probado, van probando, han probado verdes, han probado a, ahora van a probar B. Vamos a ver qué tal le sale esta, este intento sobre la bomba de B. Estamos mm. pos. Ya sabemos adelantado. cómo va esto, en el momento que, que encuentren una brecha en la defensa de, de New Skin Infinity lo van a aprovechar. Y ahora vamos a ver si lo encuentran en la bomba de B, pero vemos que el posicionamiento es bastante agresivo. Tres jugadores con un conector. Están todos vigilando esa puerta, además, por donde van a entrar todos los jugadores de Overgame. Dragunov, que además se carga el único que iba a venir por arriba, que era Amic, pero han entrado por debajo mientras tanto. Se distrajo aquí un poquito, quizá, Dragunov con el jugador de arriba, pero también tenía que limpiarlo. Wowen oh. echándose para atrás, consigue acabar con calas Cuatro para cuatro, bomba plantada bueno, ahora el spray de quebra para pillar a Chiqui. Por la espalda, no se entera Dragunov. No le avisa a su compañero Mason. Y esto que va a ser ronda para Overgame. Sí. Overgame que se está llevando las rondas siempre cuando llegan los empates. Es como que les molesta estar por detrás en el marcador y empiezan a ganar. Y sí. Mopoz que se va a tener que esconder aquí en la basurita. Y lo dicho, ha sobrevivido Yurko, ha conseguido entrar para dentro del punto y parece que empuja a sus compañeros a que le sigan. Bueno, pero la ha liado Gudu, ¿eh? Sí, pero. Con esa una, por detrás. Pero ha sido rollo, rollo con un estandarte en el medievo. Lo han seguido todos, a Yurko por, por abajo, a lo loco, <laughs> y es cuando ha conseguido Gudu las bajas. No sé si te das cuenta, soy sí, muy gracioso, sí, sí, porque sí, sí. iban en línea todos, uno detrás del otro. Eh, Baron 1 en el chat. ¿Alguno sabe pronunciar bien el jodido nombre del equipo? No es muy difícil decir Overgame. 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 ¿Overgame? A ver, <laughs> pone, pone Overgame. <laughs> overgame Telepizza. 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 <laughs> eh... Overga overgame, ¿no? Overgame Telepizza, telepizza ¿no? no sé. Overgame Telepizza, Tan tío. Ya lo de decimos? Vida. Yo creo que ya se nos dicen de todo por decir. Sí, por decir. <laughs> Eh, Otra vez posible, parece que les ha gustado. Hombre, es la prensa. Sí, sí, Ahora tendrán que aprovecharlo lo máximo posible y sacar rondas, rondas y rondas. Vamos a ver qué tal reaccionan los jugadores de Infinity que no se lo tragan y solamente ponen a uno más otro en el conector. O sea, piensan que a lo mejor va a ser una, un ataque en A. No lo y sé, muy, listo. muy listo también el equipo de Bergame ¿eh? porque está limpiando la zona de Beslan uno a uno con flashes. Porque saben que ha habido un par de rondas que los del equipo de Newskill han tirado por esa zona para limpiar. Para que no haya ningún tradeo ni ningún tipo de kill que nos esperaba, ni ninguno en ninguna posición, que es cosa un poco rara. Sí. Está jugando muy bien ahora mismo, Bergame. A mí, que ha tirado esa flash para provocar las rotaciones, más o menos están escuchando, están como tanteando a ver qué tal está la defensa, creo, al menos en mi opinión. Sí, están midiendo a ver qué está haciendo el equipo de, de Newskill. Uh -huh. Ha rotado muy bien Infinity. ¿eh? Ahora tres jugadores. Ahí va. Parece que han sacado la información que necesitan. Sí, ¿Puede, puede ser una troleada? No, no, se van a meter no, no, para adentro. Eh, va a entrar Churko por quebra. la espalda. Lo va a intentar. Gudo adelantándose con esa pop flash. Vamos a ver si le sale bien Mason. Defendiéndose. Lo ha escuchado. Todavía no lo tiene claro el equipo de Infinity. Van a pillarle por la espalda. Listos, al final Mason. han muerto tres jugadores de Infinity en este negocio. Mason tirando a través del humo. Escucha cómo planta la bomba. Va a ver si puede ver al jugador del fondo. Pero son tres para va dos. Va a tener su suerte Owwer que se quema, salta, salta sin parar, porque esa ese fuego del suelo le ha dejado un poco descolocado. De hecho le va a pillar Mason. Sí, pero tiene la situación bastante ventajosa al equipo de los dos Overgate por arriba, cuidado, eh, cuidado con los dos por arriba. Pero Mason, Mason, cuidado, vida, ¡Qué ronda! Lo que acaba de fallar Amic, Mason que le pilla por la espalda y consigue desactivar a Amic fallando ¡Todas las balas! Con Ay, la situación Dios completamente mío. a su favor. Ha tenido tres semanas. Ha tenido <laughs> bueno, más tiempo que lo que han tardado en volver a poner las elecciones para sí. pillar a Mason. Y no lo ha conseguido. Ronda la que ha liado Mason La que ha liado Mason, Dios mío. 4K se ha marcado incluso. Es que se ha posicionado muy bien porque ha cortado el apoyo rápido que estaba dando Gudu. Y luego, no sé, las dos bajas que se ha hecho arriba… Han sido un poco. La primera lo entiendo, pero la segunda es que a Mick ha fallado muchísimo. Yo creo que no se esperaba tampoco a Mick que alguien hiciese eso. No, 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 Mason juega muy bien. Sí, siempre lo he dicho yo que es uno de los jugadores que más tiran de, de esa picardía, ¿no? De ser ahí, un poco Mírale perre. ahí como abre ya la, la primera baja. ¿Qué ¿Le pasa a Mason hoy, tío? No lo sé. Está poniéndose, pero... está poniéndose serio. Ha dicho, el Yurko me va ganando. Pues <laughs> esto no <laughs> puede ser. 20 kills. <laughs> Vamos a ver, Mopo. Está muy bien aquí colocado. escondido. Va a pillar a Mick. ¡Bum! A, foto. Mí que, a mí que no está. Ahora mismo en el partido está un poco tilteado. Sí. Ha limpiado el equipo de Infinity sin problema. Solo queda Wower intentando que hacer la épica. Eh. la comen. Bueno. 11-12. La primera vez que se pone Newskill por delante. En Correcto. Usted. Consigue ponerse Newskill por delante. Solamente una ronda y lo vemos. La que ha ganado el equipo de Overgame. Y bueno, eh, han podido ganar dos seguidas, pero... Ya lo habéis visto, lo que acaba de hacer, lo que ha hecho Mason hace dos ronditas y yo creo que también les ha tilteado un poco al equipo de Overgame en esta ronda anterior, a pesar de que era medio forzada, pues como que no les ha salido muy bien, ahora van a tener que tirar de eco. Les habrá molestado, supongo... Eh. Hombre, esa, esas rondas fastidian cuando ah, es que cuando ves a tu compañero fallar esa ráfaga con todo el tiempo sí pero también podrían haber sido más conservadores con bomba plantada y estar escondidos y hasta que no oigas el desplante no sales el trenecito hacia la bomba de B dos con uh, pipas fuego. alegría venga ahí acaban con Kala, Chiqui, que en la misma ráfaga se ha llevado a dos <laughs> bueno no acaban limpiando <laughs> y ni Nada, con una con 13 Sí, es uh -huh. ronda eco normal y corriente Sí, es ronda estándar, una eco, han ido a intentar plantar rápido No han podido Y ahora es cuando vuelve a tener otra vez Dinero el equipo de OG Para comprar esa WP wower. Y se le está complicando Ahora mismo, porque si pierden esta ronda Ya es la 14 para Para sí, NewSki y está eco. sin dinero Sí ya. O sea, están obligados a ganarla No le gusta a la gente opciones, ¿eh? No le gusta la gente que diga Sobergame Como que les molesta muchísimo, ¿sabes? Como que es una cosa que les hiere el arma bueno, cuidado con este enfrentamiento, adelantándose una vez más el equipo de Infinity, se van a llevar el 2 por 1. Dragonop otro más sobre Amic. Esto, 4 empieza 2. A oler olera victoria de Infinity. Si ganan esta ronda es importante que Overgame intente sacar algo bueno de aquí y solo queda Wower y quebra. Bueno, pues otra vez Infinity adelantando posiciones y otra vez Overgame pillaos en Bragas, ¿no? Que se suele decir. Sí. En ese intercambio bajas, de bajas han salido beneficiados y más con Dragunov, pues también haciendo esa, esa tercera baja. Claro, es que te asoma por el fondo, tampoco te lo esperas, no estás pillando. Salen dos, o sea, Mason muere, pero es un dos para uno, entra de kills y luego te sale Dragunov y te hace otra baja, pues te ponen un cuatro para 3. Va a intentar, quebra, dos, asomándose, nadie le ve, disimulaba y quebra, pero le va a pillar Dragunov en el movimiento. Aunque bueno, ahí está Gower rápidamente para pillarle por la espalda, pero no. va a llegar Chiqui. Y ronda para Infinity. Infinity que se pone allá allá con 14 11 a dos rondas de ganar, quedan cinco rondas, 3000 de dinero. No tiene que hacer eco. Tienen que si hacer no, eco si quieren ir por el partido. Sí. Bueno. Además, más tienen que hacer full si luego quieren comprar Exacto. utilidad. tiene que ser full. Se oh, bueno, bueno, Galil, no, 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 no. se, se la juegan. Llegan las Galils, llegan los humos, lo que pueden. 4 humos, dos flashes, cinco Galils. Pues a lo mejor sorprenden porque a lo mejor New Skill ha leído la economía de otra manera. Mandan a Yurko aquí a ver si vuelven a adelantar. Parece que no es el caso. Ya sabrá el equipo de Infinity que no están muy bien de dinero, precisamente el equipo de Overgame. Y no quieren jugar demasiado arriesgado. Van a pillar aquí a Mason que se duerme un poco al lado del tren. Lagazo. Y eso ya sabéis por qué es. Llega a Mick. <laughs> Cuidado. Que podría pillar aquí a Dragunov. Dragunov que la está liando. Chico. Otra más de Dragonov se lo carga finalmente Wower, cuidado, es un 2 para 1. Chiki él solo podría resolver aquí el partido. Amic y Wower todavía con vida, la C4 caída y controlada por Chiki que sabe perfectamente dónde se Muy encuentra. Muy si lo pilla de espalda. Con la espalda ahí está. Buena, Chiki? Consigue pillar a Amic y esto se convierte en uno para uno. De repente todo se pone a favor del equipo de Infinity que podrían poner el 15 a 11. Ay, qué buenas apoyo flash. aunque tarda un poquito en aparecer, pero Uy, uh, Madre mía, uno de vida. Le han puesto de verano. Le han vestido de torero. Wower que va a intentarlo. Un poco ya le da igual la vida. Le pilla, chiquis. Serán cinco, cuatro puntos de partido para el equipo de Infinity. No, y la que la verdad destrozada. es que, bueno, los ataques de overgame... La defensa estaba muy bien de overgame, pero los ataques muy poco efectivos, por decirlo suavemente. Es como decía muyito si Yurko quedaba de los que estaban vivos en la parte, digamos, de que ya se tenía que defender la bomba en las rotaciones, pues entonces hacían bastante. Pero si moría rápido, el equipo de overgame lo, lo pasaba ap mal. Aparte también es que Mason al principio está un poco missing y ahora ha vuelto otra vez a, a ser él. Y está, está haciendo mucho. Y Dragonoff está uno cuando tiene una WP y a un pixel cerrado como es en el. Como es en Train, sí. pues una es a dos bajas. Se hace. Es que es muy superior. Cuidado con Mason, cuidado con Mason, con esta Swag 7, que la podría intentar liar. Ay, me voy ya, a quedar ya, con hay. Mason, me da igual lo que pase en el resto del mapa. Ahí viene Mason, cuidadito. Llega por la espalda, da igual, se van a morir todos. Quiere bajas, quiere bajas. Cuando llegue Mason no va a haber nadie. Va a conseguir acabar con ese jugador de algunos que también pilla a Yurko, vaya destrozo. Eh, GG. GG. GG, victoria del equipo de Infinity por 16 a 11, solo una ronda, fue capaz de hacerse overgame en, no. en esa segunda parte. Bueno, al final lo que ha decidido han sido los, la mejor defensa de Infinity o los peores ataques de, de overgame. Over Me decanto casi over por lo segundo. Sí, ¿no? Como que Overgame no tenía tan claro cómo, cómo atacar, se está volviendo un mapa Tenía difícil dos modos, atacar, ¿eh? ¿no? O sea, un poco pasivo, esperando sí. los, eh, los ataques eh, eh, agresivos, o sea, las defensas agresivas, esos ruseitos. Sí. Y luego, ellos, ser un poco agresivos, intentar con eh, un poco de sorpresa, con, con esas rondas un poco rápidas. Pero claro, hacían baja, salían beneficiosos en el trade kill, pero en el momento que estaban intentando plantar, las, mm. eran superiores los, los mm. soportes y los acompañamientos de, los, sí. de las rotaciones del equipo de Infinity. Bueno, la otra vez es que muy hoy merecido. Infinity que lo ha pasado mal. ¿eh? Yo creo ha habido momentos en los que Infinity ha hasta que ha que despertado, una así. de cal y una de arena, ¿no? Como se suele decir. Ha hecho un partidazo, eh, ha estado brutal, por lo menos en defensa, bien posicionado todo el rato. Sí que es cierto que después en ataque, pues se echa un poco de menos ese ese entry, ¿no? Se estaba viendo que había una cierta superioridad a la hora de los enfrentamientos eh, uno contra uno en el lado de Infinity. Pero es que después, cuando han empezado a defender, se ha visto, se ha visto claro: mm. es que no había, sí. no había manera de, de meterles mano. No eh, no, había, no había entry kills, no mm. había un despliegue bueno. Incluso los humos no tenían miedo el equipo de Infinity de atravesarlos y llegar por la espalda. Buenos rodeos, bien sacada la información constantemente. Sí. En general, se ha visto un equipo superior y quizá al final el resultado eh, es ese 16-11 porque Obergui ha defendido muy bien. Sobre todo, hemos destacado a Yurko, pero también lo han hecho muy bien La, en la ronda de Mason ha sido muy decisiva, la, la que le ha liado, porque en sí. ese momento iban con un 11-11, si, si no, no me equivoco, un, un 10-11 sí, y han conseguido el empate. Y eso yo creo que ha sido decisivo para que el resultado acabe como eh, lo que acabamos o sea, de ver. Que es verdad. Ese fallo de Amic, eh, no sé. Ha marcado, ha marcado. ¿Tú qué opinas, muy en general? Pues que atacando Game ha tenido muchos problemas porque no conseguían llegar a tomar el punto entero. O sea, conseguían plantar y se iban para atrás muy rápido, pero se encontraba la defensa de Newskill que era muy rápida y cogía siempre la espalda. Siempre tenían a Chiqui, siempre tenían a Kala, siempre tenían a Miso, que les estaba cogiendo yo la espalda. Y su modo de juego era plantar y se para atrás. Entonces, claro, si te, re si te replegas y te vas para atrás y si tienes a tres tíos que te están cerrando por detrás, no. te la van a pillar. Claro. Es que casi siempre en el plante ya había un jugador que estaba piqueando ¿eh? o sea no les no daba tiempo a casi plantar. claro o sea estaba jugando muy bien la defensa del equipo de, de Newskill que es raro en ellos raro entre comillas porque atacan mejor que defienden ah, habrán mejorado ¿Habran sí mejorado? no no es lógico es lógico o sea los equipos evolucionan y lógico es que si tienes un bando que es más flojo lo mejores pero la clave ha sido la ronda como apunta vais a la ronda de Mason y, y que hemos vuelto a mason para el principio del partido le hemos visto muy bajito que no estaba haciendo mucho y luego ha vuelto a aparecer, de CT ha vuelto a aparecer. o como... se ha puesto tacones, ¿no? Claro, o sea, como le pasó contra Axis en, para... en el sprint pasado, como pasó sí. contra G-Bots, como suele pasar. Cuando Mason juega de CT y juega bien, el equipo se viene muy arriba. Y Yurko es que te puedes echar el equipo a la espalda, pero no tanto. No tanto, es que no puedes pues estar ronda, ronda, claro, ronda. No, no puedes a llevarte a ese nivel, sí. No puedes llevarte tantas rondas tú solo. Pero me ha gustado mucho cómo juega Google con la WP. Ha mejorado, desde la última vez que le vi, ha mejorado muchísimo. Y ha sido capaz de plantarle cara a Dragonov, que eso es muy difícil. A Pixel cerrado, yo creo que es uno de los que siempre eh, tiene una velocidad de reacción más muy, alta, eh. Sí, tiene muy, buena, tiene muy buena velocidad de reacción a la hora de disparar. Y ha ganado algún trade con, con Dragonov, que eso es, eso es difícil. <laughs> ya es mucho más fácil. Eso es muy difícil, pero claro, estamos comparando un equipo que se acaba de crear como Overgame contra un equipo que lleva un sprint entero y mucho tiempo en sus espaldas. O sea, para mí el papel que ha hecho Overgame ha sido muy bueno. Y Newskill ha sido mejor por, por experiencia y porque Mason ha despertado. Sí. Bueno, pues Yo ahí no, tenéis el no. primer resultado del día. Victoria de Newskill Infinity 16 a 11 contra Overgame. También eh, os diremos: eh, Existence ha perdido a las 6 su partido contra Rambut Club por la mínima. 16 14 victoria para Rambut Club en caché. Una de las sorpresas del día. Y a la vuelta de la pausa, amigos, tendremos este Team Gbots contra Kick. Partidazos. Partidazo. Esto va a uh. ser una locura. Eh, y chicos, también os quiero recordar que ahora sí ya están a la venta las entradas de Gamergy, que la gran final de CSGO va a ser ese día 26 de junio en IFEMA, en Madrid. Compra. Y compra, compra. Si queréis eh, <laughs> venir, si queréis verlo por vosotros mismos, estaremos aquí ese 26 de junio en Madrid. Y lo dicho, ya tenéis las entradas. Tenéis además también hemos sacado entradas con las que puedes apoyar a los equipos. De momento, eh, hay algunos que son, que se comparten con CSGO, hay otros que no, porque hay equipos que como que. Eh, no, no sé qué les pasa, pero eh, hemos, hemos hecho una cosa fantástica. Es verdad, hemos hecho una cosa fantástica y a algunos como que les dan miedo. Pero sí, podéis sí, sí. apoyar a vuestro equipo. Si queréis, podéis conseguir la entrada de gamer y al mismo precio. Y un 20% se irá para íntegramente ese 20% para el equipo, para que vosotros podáis ¿eh? Os a llevar una camioneta, ¿Sí? os vais a llevar una pulserita, os vais a llevar un montón de cosas. Así que ahí tenéis las entradas, amigos. Ya la tenéis disponible. También tenemos autobuses que hemos flotado desde es toda España eh, con el precio menos, incluido. Menos Canarias. No sé. porque... Evidentemente, porque un autobús no <laughs> funciona mal. que patera. <laughs> vez, no, vez, no, no, que no. Es broma. Bueno. Coño, algo, flotadores o algo. Es que un autobús es imposible. Pero ¿cómo quieres...? Digo, ver... auto al, al autobús. ¿Sabes lo lejos que está Canarias? Al autobús. Ponerle flotadores al autobús. Bus. Si sois de Canarias, chicos, ya sabéis que, como canarios que sois, tenéis unos descuentos impresionantes en, <laughs> en, en los vuelos. Es broma, no es vaya, que sabes. os lo descubra nadie. Ahí está. Además tenéis, bueno, es que los vuelos les salen tirados. Es como no, que, eh, Realmente eh? es referencia a algo que nos, nos dijeron por Twitter a, a sí. Muito y a mí. O sea, era una broma interna. Yo el, una bro yo el Twitter lo tengo quitado ya. Yo me, <laughs> co me he comprado un ¿Te has community puesto el, el que me hace un, todos los días un resumen. Sí. Me dice esto, esto y esto, lo importante. digo, vale, venga, pum. Perfecto. Porque es que si no, no hay manera. Oye, Bien hecho. os dejo también antes de la pausa con el tráiler de Battleborn. Ya sabéis que ha salido oh. hace poco. Eh, hemos hecho, he hecho un vídeo. Hiciste un análisis, ¿verdad? Sí. Y a decir haré, haré una comparativa también con Overwatch para demostrar que ¿Sí? no se parece en nada a Overwatch. Yo creo que no. Además, hemos podido gozar bastante en esta beta abierta. O sea, sí, yo al menos me he pegado un buen vicio. Nivel ya Lo que soy. tardas en matar a la gente es increíble. Es como ¿En el Overwatch. En, no, 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 en No, en, 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 Battle... en, ah, Battle... ah, en Vale, en yo no lo he probado. Pues el Battle te recomiendo que lo pruebes. ¿eh? la verdad sí, es que está ¿eh? bastante bien. Lo dicho, os dejamos con el tráiler y después una pausita breve y a la vuelta ese partidazo, ese G-Bots contra Kick. Hasta, Hasta ahora. Hasta ahora. Peggy 16.